Los episodios del viernes han desencadenado un tsunami de información en la que se mezcla la falsedad, la mentira, el cinismo y, por supuesto, también los graves errores cometidos que le permitieron al periodismo que llamamos hegemónico hacer una campaña brutal, incesante y que va a durar todavía varios días. Ahí aparecen fiscales como Tayano, Marijuán, enormes serviles del establishment ya procediendo a imputaciones, algún allanamiento, todo eso que permitirá la transmisión y el lucimiento, entre comillas, de medios de comunicación que necesitan vivir de la miseria para que no atendamos algunas cosas que son todavía siempre mucho más importantes que esto que sucedió y que es un episodio que debería haber terminado en el mismo momento en que el propio presidente de la República tomó una decisión. Después aparecen algunas personas que también estaban vinculadas a lo que llamamos la vacunación antes de tiempo, antes de que le correspondiera. La verdad es que no se puede entender la desesperación que todos tenemos por vacunarnos. Aquellos que hemos pensado en la vacuna ha dado rienda suelta a un comportamiento que es muy criticable, que es muy débil en la presentación y que seguramente motiva el arrepentimiento y el fastidio y el dolor ahora de la gente que incurrió en algo que se está pagando carísimo. Tenemos al presidente viajando a México en una cosa realmente muy importante y muy trascendente. Son dos de los tres países más poderosos del continente. Están unidos en el tema de la vacunación, etcétera. Pero nosotros estamos esperando la lista de los que se vacunaron en el Hospital Posadas. La lista que tiene que ver con el gobierno nacional. Como bien decía Iván hace un ratito, cuidado, no es la única lista. Tiene que aparecer la de las intendencias, etcétera, para ver hasta qué punto algunas personas sacaron ventaja de lo que ocurre en todos lados, lamentablemente. En Chile, entre 31 y 37 mil es el número de los vacunados antes de tiempo, aquellos que sacaron algún tipo de ventaja. Aquí parece ser, estamos hablando de decenas de personas. Igual, una decena es tan vulnerable como 30.000, porque no se trata solamente del número. Pero fíjense ustedes cómo esto es soslayado en la información que se ofrece hoy día en la República Argentina, porque todo pasa por el deseo de ver cómo se le saca jugo a la herida que se quiere provocar en el gobierno nacional. No fue suficiente que el presidente tuvo reflejos como pocas veces para decir, señores, lo lamento mucho, tengo un gran ministro, pero le tengo que decir que dé un paso al costado, porque lo que hizo no lo puedo admitir, no lo puedo sostener y está muy bien lo que hizo Alberto Fernández. Pero esto, que merecía tanto respeto, porque es desgarrador para el comportamiento de un estadista como Alberto Fernández, tener que prescindir de un ministro que hasta ayer nomás era su socio, caminaban del brazo en el tema de la vacunación. El día anterior, 24 horas antes, Ginés González García estaba recibiendo 580 mil vacunas que hacen a la satisfacción del país en medio de todo lo que se ha prometido y todavía no se ha podido cumplir. Hablemos de algunas cuestiones positivas y vamos a ir volviendo sobre este tema en la medida en que los hechos lo ameriten. Piensen ustedes en lo que significa la llegada mañana de 1 millón de vacunas. Están por llegar en estos días, no sé si con precisión mañana, digo mañana en término figurado. El gobierno ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm y el jueves va a llegar 1 millón de dosis de vacuna. Pero nada les alcanza. Esta buena noticia, ¿cómo tiene que ser contrarrestada? Tiene que aparecer algún miserable, alguien que diga cualquier cosa, alguien que ponga en duda todo, aprovechándose de los medios dueños del mal en la Argentina para tirar abajo lo que vale la pena. Escucha Cornejo. Esta vacuna, ¿no? La China que acaba de aprobar el Ministerio de Salud, agrego que tampoco tiene aprobada la fase 3, como cuando aprobaron la Sputnik. Por eso no lo aprobó ANMAT y lo aprobó el Ministerio de Salud. Claro, la recomendó, sí, o sea, tiene la fase 1, la fase 2, y de hecho la fase 3, que incluso hay 3.000 argentinos que participaron de esa fase, todavía no están los resultados publicados. Exactamente. Es el mismo caso de Sputnik 5, sí. Después el gobierno festeja cuando un mes después sale la publicación de Lancet. Ahora, vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Claro. ¿Qué dolor implica todo esto? ¿Sabe usted que en Chile están vacunando con una vacuna que no pasó por The Lancet, por ejemplo, que no tiene esa aprobación internacional? Enhorabuena, seguramente va a servir. Seguramente los médicos, los especialistas de Chile saben que esto será eficaz. Una vacuna usa Chile que tiene un 51% de eficacia. Nada más, parece poco.
pero sin embargo, eso es suficiente como para apostar también a esa vacuna. Está bien lo que hacen, pero se imagina si aquí tuviésemos el 51% de eficacia en las vacunas que se están suministrando, o si se estuviese dando la vacuna Sputnik V, las otras no importaba tanto, sin lo que The Lancet le dijo al mundo. Hay temas mucho más graves y dolorosos en esto de la vacuna. Lo dice, por ejemplo, la revista Forbes, cuando habla del acopio que se está haciendo de vacuna, y esto sí que es grave. Esto muestra la peor cara del capitalismo. Países ricos acumulan 1.000 millones de vacunas más de las que están necesitando, pero al mismo tiempo, una de cal, una de arena, permanentemente aparece en el mundo, también la esperanza. Al lado de ese comportamiento de Cornejo puede venir la buena noticia de la llegada de 1 millón de vacunas. Entonces, vaya Cornejo. Al lado de lo que significa que los países están haciendo acopio de vacunas de esa manera tan inhumana, también viene la esperanza que nos da este científico irlandés. As part of this current proposal, and that is we should give away the excess vaccines that we've got. Canada has ordered 9 vaccines per person, the US has 7, the UK has 6, and the EU has 5. Give away the excess to the developing world, because then vaccinate those countries as well. So they're asking now for every country to get ready to give vaccines away, strange as it may seem. If we do all those things in a sort of 6 to 9 month period, we can begin to see things coming back to normal. Another reason why the end game might be in sight, and now we can consider it, is the numbers are looking good globally. There's a 17% decrease in cases last week globally. That's the 15th week in a row that cases have gone down in the world. There's also been a 10% decrease in the death rate over the past week. The second week in a row we're seeing deaths falling globally. These are good signs. Now why is this? It's partly the vaccination campaign that's just beginning, of course. But secondly, public health measures are working in many countries as well. No es poco decir que el mundo volverá a la normalidad en 6 o 9 meses, Dios quiera. Es algo aliviador conocer esto, pero tiene que ver con los planes de vacunación. Cuanto más se vacune, mejor vamos a estar. Mire el caso de Israel. Es sobresaliente el comportamiento de ese país en temas de vacunación para sí mismo. Después vamos a ver un aspecto que es muy reprochable en la conducta de Israel, pero lo han hecho en forma extraordinaria y ya han bajado clamorosamente los números de contagio y de muerte. Y esto lo han conseguido de la manera que les permite ahora esa vida normal, que para muchos países será dentro de 6 o 9 meses, en el mejor de los casos, como dice el científico irlandés, Israel ya empieza a volver a la normalidad, porque mucho menos contagios, mucho menos muerte permiten eso que tanto añoramos, volver a la vida. Israel da un paso más hacia su desescalada con la reapertura de gran parte de los negocios e inicia el uso del certificado verde por el que solo permite acceder a ciertos espacios a vacunados o a los que se hayan recuperado de la COVID-19. Comercios a pie de calle que seguían cerrados, mercados al aire libre, centros comerciales, bibliotecas o museos pueden reabrir a todo el mundo con estrictas reglas para la prevención del virus. También se permite la apertura de gimnasios, hoteles y espacios para eventos deportivos o culturales como teatros, pero solo se autoriza la entrada a aquellos que ya hayan recibido 2 dosis de la vacuna o hayan superado el coronavirus. Pero lamentablemente el comportamiento respecto a Palestina es el que uno puede presumir que va a suceder. Y esto es tristísimo porque en esta cuestión hay algo humano que no debería soslayar el gobierno de Israel diciendo no, se lo tiene que traer la Asamblea Nacional de los palestinos, son ellos. Y está claro para el mundo que tendría que ser Israel. Large number of unused vaccines. But has only sent the Palestinians 2,000 jabs. The government says it is not its responsibility. We have an agreement with the Palestinians whereby, and if you allow me, I'd like to quote it, it's from the Oslo Agreement, powers and responsibilities in the sphere of health in the West Bank and the Gaza Strip would be transferred to the Palestinian side. But international humanitarian law makes an occupying power responsible for the entire population. Israel holds effective control over the Palestinian population, even with a semi-autonomous or a semi-government by the Palestinians, both the West Bank and Gaza. Israel controls every aspect of Palestinian life. إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة هو جريمة حقيقية وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية واحد أشكال التمييز العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني واستمرار العدوان الذي لا ينقطع.
Los asuntos políticos han jugado pesadamente en toda esta historia. Mire, parte de lo que se combatió a la vacuna Sputnik V, ¿a qué respondía? Una cuestión que maneja también la Embajada de los Estados Unidos en cada país, también lamentablemente en la República Argentina. Cómo la vacuna rusa Sputnik V se extendió por América Latina. Rusia se está convirtiendo en un importante proveedor, una medida que podría tener consecuencias duraderas en la configuración del mundo pospandémico y afectar aún más el prestigio de Estados Unidos en la región. Esto lo dice la CNN. Mejor, deberían ocuparse más de lo que ha sucedido con el COVID, cosa que están haciendo. Cabe respetarlo ahora a partir de Biden, pero no mientras estuvo Trump. Mire lo que publicó el New York Times, qué dolor. Recuerdo perfectamente cuando el New York Times publicó la lista de los 10.000 primeros muertos por el COVID-19. Bueno, ahora el New York Times dice que mientras Estados Unidos se acerca a los 500.000 muertos por COVID-19, cada punto representa, miren esa, miren el diario, para que ustedes puedan entender lo que han hecho. Cada punto representa una vida perdida. Ahí hay 500.000 puntos. Mientras tanto nosotros vacunamos, no está mal, lástima la imagen que quedó hoy. Está bien que nadie podía presumir la lluvia, o sí, sí se puede en estos tiempos. La cuestión es que pareció algo desorganizado, pero lo valioso es que había mucha emoción de quienes se podían vacunar, porque todos están pensando que a lo mejor se están salvando la vida, la están prolongando, se tienen 80 si quieren vivir 100, se tienen 90 si quieren vivir 110. Es natural, es la condición humana. Y en consecuencia, lo que ocurrió hoy con los mayores de 80 fue aliviador aún, a pesar de la imagen que allí se recogió. Buenísimo, tío. 70, todos los abuelos, todos, inclusive mi mamá, estamos acá esperando y dicen que llegó tarde todo. Acá están todos en la calle, amontonados. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia, dicen los abuelos. Debajo de la lluvia estuvimos. Recién en este momento, para la cero. Hace una hora que estábamos abajo de las lluvias. Esto es lo que se vive hoy. Después dicen que toda la organización es perfecta. Acá estamos en centro de día número 9 y 13. Ahora venga, que ya se... Los riesgos que hemos asumido son tremendos. Los que asumen los docentes ahora, por imperio de las circunstancias, por determinación del propio gobierno de la ciudad. Gabriela Piovano, que es una gran luchadora, dice esto, y me parece que vale la pena que tendrían que las autoridades fundamentalmente tomar nota. Que te hace el gobierno de la ciudad, lo que se está diciendo es que dentro de los docentes que fueron a trabajar, 38 dieron positivo. Quiere decir que potencialmente son personas que están contagiando. No que se contagiaron en la escuela. Las miserias humanas que hemos tenido que sobrellevar en estos días destaca una muy especial. Ante una funcionaria que otros conocen, por ejemplo Rubinstein, al que vamos a ver, ese lamentable personaje del PRO, ¿cuál es la condición humana y profesional de Bisotti? Que no estaba al tanto de la vacunación así hecha en el Hospital Posada. Sabía que se vacunaba, pero no que había quienes podían tener algún tipo de privilegios. No lo sabía y esto importa que se subraye, porque la campaña también quiso avanzar en determinado momento sobre ella. Después han echado un poco hacia atrás, pero no faltará el que meta una de esas vergonzosas denuncias, de las cuales van acumulando, ya estamos en 14. Una sola es la que sirve. Las otras son para dar movilidad periodística, porque no les alcanza con tener una vez en la vida una verdad, algo cierto, para que la crítica tenga enjundia contra el gobierno por lo que sucedió la semana pasada. Escuchemos a Carla Bisotti, la ministra de Salud, ahora, diciendo que no había un plan para favorecer a determinado tipo de gente. No hay un vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud ni en ningún ámbito nacional. Eso es muy, muy importante porque una cosa es una situación puntual que fue claramente aceptada por el Estado Nacional y se tomaron las medidas, que es una situación que el presidente lo ha definido como inaceptable, y otra cosa es decir que hay un vacunatorio VIP y que hay 3.000 dosis para uso discrecional del Ministerio de Salud, lo cual es absolutamente falso. Dentro de personal estratégico están siempre
no solamente en esta campaña, sino todos los años en vacunación antigripal y también no solamente en Argentina, sino en el mundo, personal estratégico está incluido las personas que son tomadores de decisión cuya función y actividades son determinantes para el funcionamiento del Estado. Antes de darle paso a unos cuantos miserables que han hablado en estos días, que han sumado sus voces, por supuesto siempre manejados desde los mismos medios de comunicación, desde el Grupo Clarín, que mientras tanto aprovecha para que se siga sosteniendo el robo a 4 millones de personas de lo que son las facturas de enero y febrero. Marzo va a venir igual, porque se sienten un poder intocable. Y mientras tanto, nosotros estamos en este juego de los privilegiados que se pudieron vacunar. Pero antes de escuchar a todos ellos dando vueltas allí en el grupo, es interesante una pregunta que le hicimos a Enio García, jefe de asesores del gobierno, del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, porque una duda que hubo es por qué se vacunaban Valdés y Tayana, por ejemplo, antes del viaje. ¿Qué efecto podría tener? Bueno, es muy interesante la respuesta de Enio García. Con las dos dosis de la vacuna, que en realidad son dos componentes distintos, es una vacuna basada en un vector de adenovirus, ¿no?, la primera dosis, y un vector distinto, la segunda dosis, pero con el primer vector uno ya alcanza una eficacia de 74%, que está bastante por encima de algunas otras vacunas que están aprobadas para el coronavirus y dentro de la media de las vacunas en general. Con el segundo componente, los estudios indican que se llega a un 92% de eficacia. Para eso son necesarias las dos dosis. Quiere decir que si alguien va a permanecer algunos días fuera del país, si se puede vacunar y va a trabajar por el país, está en condiciones de vacunarse. No es para todos esto, naturalmente, pero sí en los casos de Valdés y Tayana, por ejemplo, que argumentaron esto y que fueron rápidamente vituperados al dar esa explicación. Bueno, lo que está diciendo Enio García lo justifica plenamente. Pero vayamos a cuánta miseria se ha escuchado. No, todas no es imposible ocuparse de ellas. Empecemos por Rubinstein, personaje que usted ya más o menos debe tener seguramente calificado. Pero igual, el adjetivo en el que usted piensa cuando dice Rubinstein, verá cuando asumamos el tramo que viene, que no es suficiente. Bueno, ¿cómo le ha impactado lo que ha ocurrido con este vacunatorio VIP dentro del Ministerio? Mal. Es un escándalo y a esta altura inadmisible. Pero ya no por cuestiones legales. Es decir, hay una clara lista prioritaria, hay un ordenamiento de prioridades, hay pocas vacunas, porque realmente hay pocas vacunas. Por lo tanto, se tienen que privilegiar de manera obsesiva este orden de prioridades y no se ha hecho, arrobando ventajas a grupos que no tienen por qué vacunarse. Realmente me parece... Esto es lo que ha sucedido, de una cosa que es cierta y que es vulnerable y que es criticable y que lo hemos hecho, creo que desde el primer instante, porque nosotros aquí tuvimos un primero para informar a partir de lo que dijo Gustavo Silvestre a todo el país. Pero después viene cada una de las posiciones que se permiten esgrimir con un cinismo que supera todo lo imaginable. Usted sabe quién es Rubinstein, lo quiere recordar con nosotros. Algunos recortes de lo que fue su paso por la Secretaría, porque era ministro, lo bajaron a secretario, no dijo nada, no le importó en absoluto, le daba lo mismo, con tal de estar allí, como quiere estar ahora. Vacunas vencidas, hacen 4 millones de dosis entre los años 2015 y 2019. Ministro o secretario de Salud, Rubinstein. Sigamos con rapidez porque la verdad es que el personaje no se merece ni siquiera este análisis puntilloso. La OA, la Oficina Anticorrupción, denunció a Rubinstein este lunes a los exministros de Salud de Mauricio Macri, Jorge Lemus y Adolfo Rubinstein y a la exministra de Desarrollo Social, exfuncionarios por el hallazgo de 600.000 dosis de vacunas vencidas en la aduana nacional. Todo esto va quedando en el olvido. Tenemos mucho más. Podemos recorrer un programa a propósito de Rubinstein. Alerta por sarampión. Eso con lo que había terminado Bisotti hasta el 2015. Vino el gobierno neoliberal. Argentina vive el peor brote en casi 20 años. Y el último, hablando de los tiempos de este hombre que se permite hablar con esa suficiencia, meningitis. El Ministerio de Salud de la Nación reconoció que se suspende la vacunación a chicos de 11 años. Se habían quedado sin vacunas
de la meningitis. Y este es el hombre que se permite decir todos estos disparates y ahora subirse al tren del acabose. Como también, por supuesto, no se lo podía perder, todo un vagón para ella, en cuanto al lugar que quiere ocupar mediáticamente para Elisa Carrió. No solo los mentirosos y los tramposos van al infierno, también van los hipócritas. Parte de su clase dirigente es la herida mortal que tiene el país. ¿Qué creían? Que si los chicos de la Cámpora ponen la vacuna y se vacunan a ellos mismos, ¿no iba a haber un salón VIP en la Argentina de los privilegios? ¿De qué se escandalizan? Eso es cinismo e hipocresía. Ustedes saben que yo he combatido a Ginés González García, pero que se escandalice el presidente ante lo obvio. Elisa Carrió, ¿para qué recordar todo lo que ha dicho sobre la vacuna? La campaña que ella ha desarrollado desde TN permanentemente. Otra, a ver, es en TN también, Ocaña, otra de las que... permanentemente está haciendo denuncias que pasa un tiempo y se caen y no pasaba nada y era falso. El tema Cunitas. La mujer que va a hablar tiene que la responsabilidad de haber hecho la denuncia sobre una de las cosas más maravillosas que se hizo por las madres en la Argentina y que ellos terminaron con un espíritu muy miserable por razones políticas. Bueno, la denunciante del plan Cunitas, eso que ahora ya se sabe por todos los peritos, está por salir el fallo, era una mentira más de ella, hace este tipo de denuncia. Esto es un escándalo, yo estoy sumamente indignada. Carla Bisotti no podía desconocer lo que estaba pasando en el Ministerio de Salud de la Nación. Convenimos claro, se le iba a preguntar eso. Ninguno de los secretarios que estaban con él y que debieron haber denunciado esta situación. Hoy la ciudad también quiero decir que ya está funcionando la página, así que a los que están escuchando que no pudieron entrar, que intenten ahora, ya funciona. La página va a quedar, o sea, se pueden inscribir mayores de 80 años que vivan en la ciudad de Buenos Aires, se van a poder inscribir y aunque no le den el turno ahora, no puedan sacar el turno, van a poder quedar registrados. Todos los que se vacunaron en el Posadas, porque me parece obviamente que el vacunatorio estaba, la cabeza o las vacunas estaban ahí guardadas, no estaban en el ministerio. Y creo que acá también el ministro Ginés, yo estoy analizando con mi equipo, porque acá creo que hubo tráfico de influencias, yo creo que esto... Sí, envenenado de cinismo está bien como Graf, parece que... Porque mire lo que ha dicho Ocaña en otro momento. ¿Lo tenemos? Sí. Se recordó mucho su paso por el Ministerio de Salud y todo el problema que se generó el sistema de salud por el tema de la gripe, por la H1N1. Sí, bueno, no sé qué recordaron. La muerte que hubo acá fue por, dice, culpa del ministro Ocaña porque no eran médicas. Es verdad. No, es verdad. Yo no voy a... Es verdad. ¿Usted se siente satisfecha en su gestión? Las gestiones siempre pueden ser criticables y uno puede... Yo soy muy autocrítica, pero creo que fue una buena gestión. Se agrava la situación de la nueva gripe. Continúan las personas que se están infectando. La ministra Ocaña volvió a pedir calma, aunque admitió que el pico de la enfermedad aún no llegó. Así se fue, se retira del Ministerio de la ya ex ministro de Salud, Graciela Ocaña. De esa manera se retiraba Ocaña del Ministerio. ¿Quién no se podía perder todo esto cuando aparecen principistas que quieren aprovechar una situación? Es obvio que Mauricio Macri iba a surgir. Lo hizo con dos tuits. Analícelos conmigo para que vea la catadura del comportamiento. Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo. Dice el hombre que a sus amigos le dio todo tipo de negocios en los cuales también él iba prendido. Ante las reiteradas consultas, mire qué delicado Macri, qué personaje tan ético. Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales lo haya recibido. Para salir un poquito de
tanta hipocresía que nos inunda, un tuit del doctor Salvareza, que parece fue mencionado en algún momento también, a mucha gente la han ubicado como vacunada y no ha sido verdad. Desmiento categóricamente, dice el ministro Salvareza, haber recibido una vacuna. Es falso lo que sostuvo hoy, mira, Longobardi en Radio Mitre. Iré a vacunarme cuando sea mi turno como cualquier ciudadano, porque caben. En todo esto que está sucediendo, cualquier cosa que se diga negativa de una persona que ellos vean en la vereda de enfrente, va. Después, esa persona no tiene ganas de defender si no dice nada, entonces queda ahí como una verdad suelta o como una mentira que no es demasiado importante. Esto es lo que hacen, a esto recurren permanentemente. Y esto es un poco lo que dice Aníbal Fernández. Es tanta la mugre que queda de lo que viene, ¿no? Es tanta la mugre que les vino bárbaro para poder poner esto por sobre la mesa y tener que discutir de lo de Ginés, que tendrían que aplaudirlo todas las mañanas 8:15 durante 30, 40 años por lo que hizo y dejar de hablar del correo, de la autopista del Sol, del parque eólico, de los terrenos que compró la familia Blanco Villega, de Hornos, el visitador de la Casa de Gobierno porque no le gustara la Quinta, de toda esta mugre, de los préstamos a 100 años, de Lara San Juan, de todas esas mugres, y hay que callárselas. No, yo no me voy a callar. Lo de Ginés es un señor que además hasta me demuestra que es humano, porque una vez dudaba de que fuera humano este tipo con tantas cosas que hacía. Vamos a ver qué cosas se están tapando, porque usted hoy, si no, no va a recibir ahora en la columna. Vamos a ver qué tiene Gustavo Silvestre, porque es muy difícil apartarse de todos estos temas. Entonces, nos olvidamos que el país sigue andando, para bien y para mal, en muchas cosas. Mire lo de la justicia. Aprenda esta información, tómela, que tiene que ver con peajes. Una de las estafas de Macri, el hombre que jamás se vacunaría antes de otra persona, imagínelo a Macri, la cosa más ética del mundo. La Cámara Federal convalidó la investigación y las indagatorias a exfuncionarios macristas en un tema de los peajes en el que, en un pase de mano, un poco para él y otro poco para sus socios y amigos, que tampoco serían capaces de vacunarse antes que nadie, les entregó 500 millones de dólares. De eso, ¿cómo se vacunará Macri? De eso se ve que nunca lo hizo. Mire esta otra información. Tiene que ver siempre con todo lo que arrojaron sobre el país desenfadadamente en materia de justicia. Procesaron ahora a Rivas y Magdalani por el espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Y después está también el señor Hornos, el hombre de las mil visitas a la Casa Rosada, para contarle a Mauricio Macri en qué andaba, qué iba a hacer contra Cristina Fernández de Kirchner. Resiste Hornos, pese a ser acusado de conexiones inapropiadas con Macri. No es que sea acusado, tuvo conexiones inapropiadas con Macri. Fue muchas veces a la Casa Rosada y no tenía ninguna motivación para ir. Cuando quiso dar las excusas, los argumentos porque había ido, solamente dio risa. Y gente como otra Cámara de Casación, la que encabeza el doctor Slocar, dijo, esto es un disparate, esto es una barbaridad. Y mire, esto de los habitués de la Casa Rosada, estuvo 6 veces entre 2015 y 2018. Mire arriba, esa es una entrada, está marcada con la fecha. Al otro día ratifican un procesamiento, y embargo, acérquese un poquito más porque la letra es pequeña, ratifican un procesamiento y embargo por 10.000 millones a Cristina Kirchner. Esto era lo que estaban festejando de alguna manera. Mire lo que denunció sobre Hornos Pablo Dugan en uno de sus programas de esta semana, para que también tengamos en cuenta cierta catadura de los personajes en épocas en las cuales hasta el Consejo de la Magistratura, como vamos a ver después, trata de aggiornarse en el tema de las cuestiones de género. Causa 25.183, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción, número 18. La denunciante, Vidal Saavedra de Hornos, Florencia. El juez, doctor Remigio González Moreno. Secretario Mariana García. ¿Qué denunció esta mujer? Vamos rápido a verlo. Es una denuncia terrible de la esposa de Gustavo Hornos por un hecho de violencia de género, de violencia doméstica muy grave. La causa se caratuló como lesiones.
En esta denuncia hubo un análisis médico, porque la persona denunció lesiones. Y entonces hubo intervención, como en toda causa de violencia de género, tiene que haber una intervención médica para constatar lesiones, porque son pruebas fundamentales para probar un hecho de violencia doméstica. Los hechos. Hemos dado una celeridad y transparencia a los concursos. También pusimos luz sobre cuestiones que funcionaban mal, como fue el caso de los traslados irregulares. La sociedad nos plantea y le plantea al Poder Judicial que está disconforme con su funcionamiento. Que avanzamos mucho en las cuestiones de género dentro del Poder Judicial. Se evalúa y se analiza la perspectiva de género que tiene un aspirante a ocupar un cargo judicial. Importante esto que dice Diego Molea, el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura. Hay movimiento de móviles, ha salido Carla Bisotti, estamos atentos a todo. Enseguida va a ser la presentación Agustina Rivas. Pero permítame recordarle que una de las cosas que nos está sucediendo es la estafa, la inmoralidad del Grupo Clarín con usted, con los 4 millones de usuarios a los que les mete la mano y les sigue facturando el 20%, y lo volverá a hacer, porque se sienten impunes, porque se sienten más poderosos, y lo son, que hasta el propio poder político. Lo que nos dijo Gustavo López hoy a propósito de esto es un verdadero desconsuelo para el ENACOM, que ha hecho todos los esfuerzos, para mí demasiado. Tendrían que ir directamente al rigor de aplicar todo el peso de la ley y hacer las denuncias judiciales que corresponden, no solamente con las multas, que seguramente están por debajo de lo muchísimo que ellos están robando en este momento. También la confrontación con la justicia corresponde de parte del ENACOM. Escuchemos a Gustavo López a propósito de que todas las demás operadoras están devolviendo el dinero, lo van a hacer. Clarín no, Clarín dice, esto es mío, 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 no se lo devuelvo a nadie, y seguirá robando, como hizo siempre, a la gente vía la extorsión. Solo podrán ajustar sus precios a los valores que el ENACOM determine de aquí para adelante las empresas que den cabal cumplimiento al decreto 690 de declaración de servicio público y respeten a rajatabla los aumentos que el ENACOM estableció a partir del 1 de enero. La empresa telefónica de Argentina, como la empresa Claro, con la facturación del mes de marzo, van a devolver los importes cobrados por demás, y la empresa Telecom Argentina del Grupo Clarín es la única que hasta ahora no se presentó a devolver el dinero y que no está autorizada no solo a aumentar en el futuro, sino que además va a tener que devolver lo que cobró de más, como ya se comprometieron el resto. No va a devolver nada. Están mirando con lupa a ver si encuentran algún otro personaje conocido del mundo de la película, de la política o del periodismo, en el tema que ellos por lo menos entienden que les sirve muchísimo de deteriorar al gobierno en función de los episodios verdaderamente tan, pero tan lamentables de la semana pasada. Hasta aquí nuestra columna. Gracias a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro, que ha vuelto a guiarnos. Y en la columna seguimos mañana, pero todavía tenemos más diario. Agustina.